You're never gonna know till you've met this young boy, Richie Rich is his name. He's written up in the Rich Hall of Fame. His bank account is as rich as his name. That's Rich, Richie Rich. Las aventuras de Ricky Ricón, el pobre niño rico. Hoy presentamos Cuidado con el bromista. Ten cuidado, Dólar. Si te enredas con el cordón, el papalote cohete del profesor Loquín te pondrá en órbita. ¡Aquí va! Tranquilo, Dólar. Yo te bajaré de allí. ¡Ja, ja! Beto, eso no es divertido. Puedes lastimar a la gente. Oh, Dólar no es una persona, es un perro. La bóveda de los Ricón está a punto de abrirse. Y entonces seremos ricos, 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 ricos. Espera que veas mi rocío de Pinocho. Mira el mundo de Dólar, o deberemos llamarle el perro Pinocho. Beto, ya basta. No sigas con tus bromas. Libera a Dólar o te voy a... Está bien. No te miento, Ricky. Es mi última broma. ¡Ay, ay! ¡Beto! Prometiste no usar más tus bromas. En serio, Ricky, no fue broma mía. Es el niño Ricón y uno de sus amigos. Nos vieron, atrápalos y también al perro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, arriba! Buena idea, Rank. Pintar el camión igual al camión blindado de los Ricón. Pero vámonos rápido antes de que nos descubran. No podrán escapar, así que tranquilos y no nos molesten. Sí, tenemos mucho que hacer. Como contar todo nuestro hermoso dinero robado. Mientras estos pillos descargan su camión, vamos a escapar. Ah, ¿nos verán? ¿Nos verán? Nada de eso. Mi plan es cavar un túnel. Yo, sí. ¡Ay, ay! ¡Ya basta! ¡Deténlo! ¡Nos verán! ¡Ay! No, Dólar, ven acá. Más tarde podrás excavar. ¿Eh? Tengo un plan. ¡Ah! Bien, Dólar, empieza. ¡Ricky! ¡Alto! ¡Alto! ¡Se acercan los pillos! Oye, niño, ¿por qué estás usando mi chaqueta? Es que tengo mucho frío. Creo que me resfrié. Muy bien, puedes usarla entonces. ¡Qué tratando de escapar, eh! Yo no intervine en esto. Fue idea de él. ¡Venga acá! ¡Cállate, niño! Ahora los encerraremos en la cabaña. Fue culpa tuya. Estamos en problemas por tu plan de escapar. Ahora jamás saldremos de aquí. Tranquilízate, Beto. Me apena molestarte, pero tengo otro plan para escapar. Por lo regular, tus bromas son un fastidio, pero ahora nos salvaremos por ellas. ¿Qué es esto? Ah, esa es mi broma para quedarse pegado a la silla. Mi rocío de Pinocho, Dólar recuerda esa. Mis increíbles superfrijoles saltarines. ¿Y esto? ¡Ah! ¡Ese es estupendo! Mi broma automática para saltar del auto es increíble. Observa. ¿Eh?
Esa broma del auto es la que nos sacará de aquí. Abarcaremos toda la cabaña, estremeceremos a esos tipos y escaparemos con la confusión. En cuanto terminemos de contar el dinero, idearemos la forma de deshacernos de esos tipos. ¡Tras ellos! ¡Te dije que nos sorprenderían! ¡Te lo dije! Los detendremos ahora con tus frijoles saltarines. ¡Oh, aquí vienen de nuevo! ¡Calma! Tu rocío de Pinocho los detendrá. ¡Cielos! ¡Mi nariz está creciendo! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! Un poco de goma super pegajosa y el dinero robado los detendrá hasta que la policía de Villarricón los arreste. Como le decía, jefe, yo hice una gran labor al capturar a esos rufianes. Tranquilo, Dólar, tranquilo. Nosotros sabemos la verdad. Gracias, Beto. Hiciste una magnífica labor. No fue nada, jefe. Fue una cuestión de broma. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Bájenme! ¡Mentí! ¡Fue Ricky quien atrapó a los ladrones! ¡Ricky! Continuamos con Ricky. Ah, en esta ocasión no podrás ayudarlo, Ricky. Ni todo el dinero del mundo podrá ayudar a ese chico. Tal vez no todo el dinero del mundo le ayudaría, Beto. Pero varios fajos de billetes sí lo lograron. Ricky Ricón en La Ropa del Mayordomo. Una imagen apropiada. Ahora atar bien la corbata. Satisfactorio. Ahora la inspección final para prepararme a recibir a las invitadas de la señora Ricón. ¡Cielos! ¡Lo imposible! ¡Una mota de polvo! De no tener tanta prisa, me reprendería severamente. Terminaré de pintar la pared exterior de la habitación. ¿Qué? Disculpe. ¡Oh, santo cielo! ¡Oh! ¡Mi traje se ha manchado! ¡Las invitadas de la señora Ricón están por llegar! ¡Debo cambiarme cuanto antes! ¡Rayos! ¡Esto no servirá! ¡No es correcto que el mayordomo vista de blanco! ¡Por suerte tengo otro traje de mayordomo abajo! ¡Sí! ¡Cielos! ¡Mi otro traje se envió a la tintorería! ¡Oh, las invitadas! ¡Qué predicamento tan grave! Tal vez el señor Ricón tenga algo que yo pueda vestir. La señora Ricón llegará hasta más tarde, pero yo estoy ansiosa por conocer a su mayordomo Nabor. Dicen que es de lo más refinado. ¿Sí? Hoy en día no es fácil contratar buena servidumbre. ¡Ah! ¡Ese no puede ser el mayordomo! No, debe ser un ladrón. ¡Tome! Con su permiso. Tal vez encuentre algo que vestir en la sección de sirvientes. Ahora iré a recoger mi otro traje de mayordomo a la tintorería. Oh, ahí estás. Sin disculpas, si no trabajas, no habrá aceite. Eso es lo que yo llamo lavar bien los pisos. Debo darme prisa para ir a la tintorería antes de que cierren. ¡Comisario! ¡Comisario! ¡Hay un ladrón en la mansión! Por supuesto, madame. Yo aprenderé a ese ladrón lo más pronto posible. ¡Ese ladrón! Reconocería su ropa interior donde fuera.
¡Alto! ¡Alto! ¡Es un asalto! ¡Llévese lo que quiera! Solo mi traje de mayordomo, por favor. Claro, lo que usted diga, amigo. Gracias, señor. Vi a alguien ocultarse entre los arbustos. ¡Debe ser el ladrón! ¡Oh, Nabor! Gracias al cielo que es usted. Ya veo que atrapó al ladrón. Sí, madame. Podría decirse que se esfumó. Continuamos con Ricky Ricón. Detén el auto, Julián. Hay una grieta en la presa. ¡Santo cielo! ¿Y ahora qué haremos? Iré a investigar, mamá. ¡Ya lo tengo! El amo Ricky es un genio, no cabe duda. Gracias, Julián. ¡Qué barbaridad! Nunca creí que mis joyas fueran tan útiles. ¡Hola! Soy Ricky Ricón. No se vayan. Dólar y yo regresaremos con otra gran aventura en la que presentaremos al superpoder perruno. Así que, sigan atentos. Continuamos con Ricky Ricón. Ya casi llegamos, Dólar. En pocos minutos conocerás a tu estrella de cine favorita. Wow, wow, sí, sí, wow, wow. Bienvenida a los estudios de cine, Ricky Ricón. Gracias. Dólar, ahí está Rindicán, el Super Can Robot. Y está filmando su última película. Vamos, podrás pedirle su autógrafo. Oh, sí, sí, sí. Muy bien, Rin Tin Can. Es el momento de filmar tu siguiente escena. ¡Correcto! ¡Oye, tú! ¡No se permite pedir autógrafos en el escenario! ¡Largo de aquí! Cuando yo dé la orden, tú te lanzas a detener esa enorme piedra que rueda colina abajo, evitando que destruya el poblado. ¡A acción! ¡Al ataque! ¡Oh, oh! ¡Dola está en problemas! Tranquilo, amigo. Rin Tin Can te dará su autógrafo cuando termine de filmar. Es buen sujeto. ¿Buen sujeto? ¡Al diablo! Yo, el gran director Cecil B. DeMille, lo convertí en una estrella. Ahora lo arruinaré por abandonar mi estudio. Tu escena es la siguiente, José. Voy para allá. Ahora capturaré a Rin Tin Can, arruinaré su carrera y yo me haré millonario. ¿Y ahora estás listo para esa escena donde el fantasma negro te captura, Rin Tin Can? Estoy listo. Muy bien. ¡A acción! ¡Corte! ¡Se imprime! Estuvo muy bien. ¡Maravilloso! ¡José! ¿Qué está sucediendo aquí? Si acabo de filmar la escena donde secuestrabas a Rin Tin Can. ¡No era yo! ¡Alguien robó mi disfraz de fantasma! Si no fue el verdadero actor, entonces alguien secuestró a Rin Tin Can. ¿Quién? ¿Quién? Eso debemos averiguar. Vamos, revisaré todo el estudio. Estudios de... Solo un ajuste más y Rin Tin Can estará bajo mi control. ¡Listo! Retiré tu circuito de héroe y coloqué mi electrodo del mal. Ahora ejecutarás toda acción deshonesta que yo te ordene. Sí, amo. Ahora filmarás un mensaje para Ricky Ricón. Sala de proyección. Ya buscamos por todas partes, Dólar, y no hay rastro de Rin Tin Can. ¡Te equivocas, Ricky Ricón!
Rintin Khan está junto a ti. ¡Wow! Ya estoy cansado de trabajar por migajas, Rick Ricón. Desde hoy usaré mis superpoderes para robar. Empezando con tus bóvedas de diamantes. Es cierto, Dólar. Rintin Khan jamás robaría. Alguien debió alterar sus circuitos. Sí. ¡Vamos! Debemos detener a Rintin Khan y capturar al que lo está controlando. Todas las puertas están cerradas y los elevadores sin funcionar, Ricky. Nadie llegará al último piso donde están los diamantes. Y ahora, ¡al ataque! ¡Es Rintin Khan! Con todo cerrado, no hay forma de llegar allá y atraparlo. Yo subiré con mis zapatos súper adheribles. ¡Ya! ¡Todos listos! ¡Acción! ¡Destroza el techo y roba los diamantes, Rintin Khan! Nada como mi soplete super ligero. Parece que te metiste en una situación pegajosa, Dólar. ¡Ah! ¡Mira! ¡Y ahora, al ataque! Tranquilo, Dólar. Probaré que tu héroe continúa haciéndolo al rastrearlo con otro super perro robot. Tu super perro robot casi está listo, Ricky. Veamos, veamos. El supersensor de olfato va aquí. Aún no puedo creer que Rintin Khan sea un malhechor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Auxilio! ¡No, no, no! Debe haber un error en sus circuitos. Olvídelo, profesor. Ahora Dólar será el rastreador. ¡Mira! Son los viejos estudios de Cecil B. DeMille. Vamos, apuesto que fue DeMille quien reprogramó a Rintin Khan a ser supercriminal. ¡Bienvenido, Ricky Ricón! Llega el tiempo para tu papel estelar en la más reciente película criminal de Rintin Khan. Y mientras te buscan, Ricky Ricón, Rintin Khan robará todo el oro de la nación. Debemos ir al Fuerte Knox y detener a DeMille. ¡Qué extraño! DeMille y Rintin Khan ya deberían estar aquí. A menos que... ¡Eso es! Apuesto que Rintin Khan hará un túnel bajo el Fuerte Knox con sus supergarras. ¡Buen trabajo, Dólar! ¡Lo encontraste, Dólar! ¡Buen trabajo, Rintin Khan! ¡Ahora vamos a entrar! ¡Aquí hay billones de dólares y todos míos! Ahora debemos alejar a Rintin Khan de DeMille para reprogramarlo. Usaremos este archivero y el instrumento especial del profesor Lockheed. ¡Muy bien! Todo listo, Dólar. Al fin tendrás la oportunidad de ser un superhéroe. Ahora sal y finge ante DeMille que eres Rintin Khan. Yo haré lo demás. ¡Buen trabajo, Rintin Khan! ¡Cada vez más rápido! ¡Ahora llévate todo ese oro!
Mi superpotente mini magneto atraerá a Rin Tin Kan hacia mí. En unos segundos volverás a ser el mismo superhéroe, Rin Tin Kan. ¡Ah! ¡Pero si es el perro tonto de Ricky Ricón! ¡Ricky Ricón! Y Rin Tin Kan, quien de nuevo se convirtió en un gran superhéroe. ¡Un paso más y jamás volverás a ver a tu perro! ¿Eh? Se lleva a Dólar en su vehículo de filmación. Yo lo detendré, Rin Tin Kan. Capturaremos a Demis, salvaremos a Dólar y restauraremos tu reputación en una toma. ¡Ricky Airona! ¡Ricky Airona! Correcto, Ricky. Te llevaré tu equipo de filmación. Voy para allá. ¿Luces? ¿Cámara? ¡Acción! ¿Pero qué? Escena 1, toma 1. Rin Tin Kan captura al malvado productor Cecil B. DeMis. ¡Ahora al ataque! Perfecto. Ahora un acercamiento de Demis para el gran final. Y ahora una última foto de Demis. Su foto en la prisión. ¡Cuidado, Dólar! Bueno, finalmente entraste a las películas. Sí.